gente, La Carreta TV Show desde Cornelio Cantina. Hoy previo carnaval, muchachos, ustedes ya están... Payo, ya le pasaron el carnaval. No, ya andan encrudados, ya, todos, ya andan crudos ustedes, ¿verdad? Previo 14 de febrero, por favor. Ah, 14 de febrero. Es que viene por eso vienen botarga. Oye, ¿viniste de rojo? ¿O es porque hoy traemos Atlético? Ay, la pasa lo que da. Es que aquí se ve la festejar, güey. Aquí se ve la festejar. La pasión del fútbol, ya sabemos. Es bien sabido. Güey, no iba a venir la Mar Piña, pero le dijeron, es que hoy viene el capitán, Cristian Álvarez. Pero está casado. Está casado, güey. Lo primero que le dijeron en el grupo al Chelo, güey. Lo primero que dije, por favor, respeten porque el señor está casado, ya envasaste. Sí, pero no capado. No, es cierto. No es cierto. Ahí está, ya llegó el capitán. Cristian Álvarez también va a estar con nosotros. Gabriel Fiol de la bodega Carnes Selectas, claro que sí. Por cierto. Hablando de carnes. ¿No? Hablando de carnes. Pues papá, Cornelio Cantina siempre nos consiente cómo se deben. Miren nada más, hoy nos trajeron unos nachitos con carne y nos trajeron unas tostaditas. ¿De qué parece que son, hermano? Es como de atún. De atún, ¿verdad? A ver, pruébala. A ver, es lo que sea, aquí voy a dar un pedacito. ¿Tilapia? Más bien es tilapia, digo. A ver, ¿qué es? ¿Sí? ¿Está bien? ¿Está buena? Okay. Oye, tenemos programazo, muchachos. Hoy, te digo, se avecina el carnaval 2024. Ya huele gordita. Para nosotros, porque ya para la gente que nos está viendo, ya pasó el carnaval. Espero lo hayan pasado increíble. Y estén pedillos todavía, ¿verdad? Pero crudo, crudísimo. Pero que estén festejando hoy, el 14 de febrero, ahí en su casita, bien arremangadito, ¿verdad? Acucharado. ¿Con quién vas a festejar el 14 de febrero? Ah, como puedan, díselo. Con mi hija. ¿Con cuál de los? Ay, claro. ¿Cuántos jugadores nuevos llegaron a la mañana? Pero ya en la noche, ¿con quién va a ser? ¿Qué? ¿Con el qué? Con el Keco Villalba. Saludos al Keco Villalba. ¿Qué tal la pasaste con mi amiga? Nada, ¿cierto? Fuertes declaraciones. Mira, ya no puedo con esto, Ya. Por favor, esto es acoso laboral. Es que acaba de venir el perico, entonces ya todo el mundo anda así ya. Sí, sí. Sí. Oye, buen programa el periquito, buen programa. Lo espero con ansias. ¿Qué? ¿A quién? Porque estoy... ¿A quién? Perdón, no al entendí. El programa. Pero bueno, vamos a tener... Le puse mucha atención al perico. Vamos a tener al Capi, a Cristian Álvarez con nosotros. El patroncito, le decían, no sé por qué, ahorita le vamos a preguntar por qué le decían el patroncito, ¿verdad? Pero va a estar con nosotros Cristian, que ya se hizo una figura recurrente en La Paz, Baja California Sur. La gente lo quiere mucho, entonces va a estar con nosotros. Y pues las mujeres lo quieren mucho. Todos. Es cierto. Que está casado. Todos las mujeres lo pueden mucho. Ver, güey. Ah, claro. Las mujeres pueden ver. ¿Pueden ver? Claro, vamos a ver el fútbol. Ay, no, obviamente. Fútbol. Ya no puedo. Va a haber pelota. Oigan, y una disculpa, que la gente con Elio Cantina está trabajando aquí. Se nota. Espero que no se escuche tanto, ¿verdad? Pero bueno, aquí vamos a andar. Hay que usar bien los micrófonos. Oye, vamos a hablar del 14 de febrero, ¿qué te parece? Mi querido Aldo Miranda, tú que tienes mujer, novia y todo el rollo, mándale un besito por ahí. Un besito. O sea, tienes mujer y novia. 8 años vamos a cumplir. 8 años con tu chiquistriquis. 8 años. 8 años. ¿Y el anillo? No mames. ¿Y el anillo? Bueno, la argolla ya lo entregó. La argolla ya lo entregaron de hace rato. El de compromiso. Ah, el de compromiso, sí. Sí, ese. Se vienen cositas. ¿De qué? A lo mejor es ahorita el 14 de febrero, ya. Oh, ajá. ¿Cuál es el regalo? ¿Cuál es el regalo más random que les han dado o que han dado? Pues fíjate, no, o sea, el del pobre. No, el del pobre no falla. No, fíjate que lo que pasa. Mar, bien, lo que pasa. Güey. Bueno. Ah, es que hoy amanecí con síntomas. Okay. De COVID. No, pues fíjate que antes de ser novios ya teníamos que cerca de 6 años siendo muy amigos. Nos conocemos mucho y algo muy chistoso es que en Navidad, en cumpleaños o en... Bueno, cumpleaños no, en Navidad y en San Valentín... Se casi entregaban siempre, el anillo. No, güey, casi siempre nos regalamos lo mismo. O sea, como que nos leemos la mente o algo así. Ya van como 4 años que se regalan. O sea, dice, tú abre el tuyo y lo abre y es como que... ¡Ay, no mames! ¡Y tú ya no lo abras! Yo ya le había cambiado el precio. Que, y, no, sí, sí nos ha pasado uno, mucho. ¿Tú, ma? Bueno, ¿qué has, ¿cuál es el regalo más así chilo o si se puede chilo random, tarea hasta en la vincula? ¿Qué has dado? Ay, no, ahorita no me acuerdo. Por ejemplo, si no tienes dinero, ¿qué le das a tu A ver, sorpréndenos. Esta respuesta nadie la va a esperar, ¿eh? Ponte creativa. Me pongo en Baby Doll rojo. No, no es cierto. No, es cierto. Nunca he pasado 14 de febrero con novio. Ay, por favor. Pone una cancioncita triste, güey. Cuéntanos, sí, a ver, ¿por qué? ¿Qué? Porque algo tengo. Estuviste a punto con el vaquero, ¿no? Ay, ahora. No, si el vaquero ya, no se hubiera ya ido se murió, este semestre, si no se hubiera ido el semestre pasado el vaquero, chance y te tocaba. Oye, el vaquero fue un mes, imagínate, hubieran dado un año. Tres. A ver.
acomodándola ahí. Aclarando. A ver, no, no, a ver, yo el regalo más... Una vez, No, siento que va a salir un burro, un caballo, una madre. No. Una vez decoré cierto cuarto de un motel de la ciudad de La Paz, ¿verdad? Ya una así, una arregladita chila, ¿sabes? O sea, un bebidor que no le quedó, por cierto. Uf, se lo di a mi ex y lo dio. Le dije, puta, 3,000 pesos. Que ¿pero seguro que era tu novia? A ver, yo no dije nada, ¿verdad? Yo pero quiero saber. Sí, llegué a tirar flores en... Acomodar flores de tipo corazón en una cama. Bueno, eso no es random, clásico, es cursi. Sí, está cursi. Ah, bueno, pues eso también lo hice. O sea, pero raro, raro, ¿no? Igual, chantilly, Nutella, no sé. No, esas cosas no. A ver, ¿tú? Pues yo raro, no, güey. Pero hace años, ya tiene mucho tiempo eso. ¿Y la Lupe? Yo en un 14 de febrero sí me salió caro, güey. ¿Por tuve qué? Que comprar 3 regalos diferentes. En ese entonces, en mi tiempo, mozos, que todavía no andaba con Adriana. Eso fue hace 4. ¿Cuánto tengo con Adriana? ¿5 años? ¿6 años, no? Desconozco. 6 años. Saca las cuentas bien porque luego la cagas. Sí, güey. Bueno, el chiste es que compré 3 regalos, güey. Y la verdad, mi bolsillo lloró, güey. ¿Sí? Dije, no mames, si quiero tener novia, amante y estar casado, ocupo tener mucho varo. Sí. Y la ahí neta. O sea, fue el desayuno con otra, mi amor, no puedo. La comida con otra y la cena con otra. Ah, no, pues se ve en la mañana, te llevo otro regalo, no tengo tiempo ahorita porque estoy ando trabajando. Haciendo unas cosas. Me voy con la otra morrilla y al final con la Adriana, no. ¡Ey, pollo! Córtale. No, pero sí, güey, no puedo decir las morras porque sí se conocen entre sí, pero... Siempre se conocen. Porque son hermanas. ¿Sí? ¡Son primas, güey, son primas! Aquí se conocen todos, Dos son hermanas y una es la tía, y así no. Cosas típicas de La Paz. Todos anduvimos con alguien que fue tu ex y... Habla ex por ti. No, fíjate que no, pero mira, cuando tú... bueno, vamos a... No. Viejos tiempos. Oye, sería tu 14 de febrero perfecto, güey. 14 de febrero perfecto. Cuando ya es 15, ¿de qué? Viajecito, ¿no? Un viajecito. Sí. ¿A dónde te gustaría? Sí. Una playita. No, fíjate que tengo toda mi vida viviendo aquí en la playa, entonces o sea que no. Sí me gusta un poquito más como el bosquecito, el... Una frito. Cabañita en Mazamitla. Mazamitla, sí, güey. Bueno. Andar entre palos. Oh. Sí. Por el bosque, güey, bueno. Tiene muchos palos. No sé, aquí Yo no dije nada. ¿Por qué me están atacando? A él le gusta el día. Entre patadas. ¿Y Mazamitla dónde está? En Guadalajara. ¿Y quién es de Guadalajara? Todo no conecta, raza. Todo se conecta, compa, amigos. Todo se conecta. Yo ni siquiera dije que me gustaba más a mí la Guadalajara. Yo dije que me voy a ir a Europa. Ay, a París. A Europa, ¿sabes? Entre Isabel la Católica, 5 de febrero. Una nueva privada. Que hay. No, oiga, sí. Raza, pues nada, vamos a tener un buen programita hoy. La neta que muchas gracias. Ya está con nosotros Gabriel Fiol. La verdad, vamos a un corte comercial. ¿Qué les parece, muchachos? Claro que sí, vamos. Vamos a un corte comercial para que pase Gabriel Fiol, para agarrar cura, sacarle unos 2-3 cortecitos que no hace arte. Lo usual, lo que siempre haces. Ya sabes, la cuota, la cuota. Oye, pero lo que no sabe es de que a nosotros no nos toca nada, o sea, todo se lo haga para él. Carnal, si te dice que es para nosotros, no, güey. Vamos a un corte comercial, claro que sí, por supuesto. Oye, no, pues nada, saluditos. Gracias, regresamos. En Gasolineras Polanco, seguro te alcanza y la gas te rinde más. En Gasolineras Polanco el servicio es perfecto y atención de calidad. Gasolineras Polanco es la gas de mi ciudad. Señoras y señores, regresamos la Carreta TV Show, mi querido Aldo Miranda, Marpiña, Joaquín. Qué hoy verdad. Traemos invitado de lujo, ¿verdad, Gabriel Flor? Un aplauso, por favor, para el señor Gabriel Flor. Aplauso. Aplauso. Inclusivo, amiga, inclusivo. A ver, ¿cómo es esta madre? Sí. Eso es como, dame una nalgadita. A punto que sí. Ponto que sí. Pero así. Ahí con las dos. Mi querido Gabriel, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Sí, muy bien, muchas gracias. La bodega. Carnes selectas. Excelentes. ¿Ya de qué 1900 qué? Desde 2017. El chelo, no, que tú cuando naciste. Ese es otro patrocinador. ¿De cuándo naciste tú? Oye, Gabriel, sí, pues bienvenido. 2017. Ya te estabas haciendo del rogar para venir a la carreta. No, hombre, ¿cómo batallé para que me invitaras, de veras? ¿Por qué no querías venir? No le digas el precio, porque el chelo es muy de esos, ¿eh? No, ¿qué pasó? ¿Cuántos kilos de carne te bajó? La verdad.
¿No les llegó nada? Nada. Dijo que era para todo el equipo. Posada en diciembre, que no sé qué. No, ni posada hubo. A ver. Les manda todo a Atlético La Paz. Se lo manda todo a Atlético La Paz. Pues no, que no llega nada. Que te quiero decir que comen bastante bien estos amigos de Atlético La Paz. ¿Será cierto, mi Cristian? ¿Será cierto? Fíjate, cuando armas una carne asada, uno dice, no, pues son 3 por kilo. No, cuando son los jugadores del Atlético La Paz, como que es 1.5 por kilo. ¿Sí? Oye, así. Déjate a los jugadores sí, porque se tienen que cuidar la línea, güey. Lo siento. Mira, el séquito del Hugo, güey. Todo el séquito del Hugo. Ese Hugo sí traga, no. Verga, güey. Se pasa de lanza, güey. ¿A poco sí también? ¿A poco muy vergas o qué? ¿Qué es, Huguito? Ese pinche Hugo. De lo que se entera. Se la come entera, pinche Hugo. Saludito al buen Huguito. Ya ni siquiera la piden picada, ¿no? No. Así como va. Así como va. Con nervios. Se la comen en serio. Échale cuero y todo, dice. Oye, mi querido Gabriel. Bueno, ¿cuántos establecimientos tiene? ¿Cuántas sucursales tiene? Ahorita tenemos 5 establecimientos y un centro de distribución en el mercado de abasto. ¿Dónde están más o menos todos los? Todos dentro de aquí de la ciudad de La Paz. Aquí en la ciudad de La Paz, pues somos californianos 100%. Empezamos aquí en La Paz y queremos terminar pues con todo el estado. Expandirse. Sí, así es. Tenemos en la sucursal la que es Carranza. Es Carranza entre Independencia y Reforma, que por eso empezamos. Okay. Era una bodega ahí que de nosotros y empezamos a hacer ahí el negocito. Y digo negocito porque pues empezamos así, mi esposa de cajera, yo de carnicero, que no sabía nada, traía todas las manos cortadas ahí, pero pues las ganas de salir adelante. ¿Cómo se llama tu esposa, güey? Yo la conozco. Marcela de la Peña. Mándale saluditos. Un saludito a Marcela. Ella es la dueña de tus insignias y de todos los negocios. Ella es la patrona. Ella manda, ¿no? La patrona. Ella es la patrona. Sí, sí, sí. Así es. Yo también sé de eso. Yo también vi en tus ojos cómo se puso triste, güey. Sí. Por eso no hay que darle a notar mucho, no hay que darle a notar mucho. Oye, carnal, ¿y qué crees que diferencia a tu establecimiento a los demás? Porque la verdad siempre tienes lleno, men, en lo que sea de cada quien. Pues nosotros nos enfocamos mucho en la calidad, pero más que calidad me gusta tratar bien a la gente como te gustaría que te traten a ti. Yo siempre pues fui así gordito y me gustaba comer bien y todo eso. Y a donde iba a los establecimientos me gustaba que me atendieran bien. Y a donde a mí me atendían bien, yo regresaba a ese lugar. No importaba el precio, la verdad. ¿Y si te ha tocado lugares donde llegas, no te atienden bien y ya no regresas? Sí, de hecho, sí, y ha habido, pues obviamente, uno no está en todos los establecimientos que uno tiene, pero sí ha habido quejas también con nosotros, pero eso lo tratamos de mejorar de inmediato. Pues, corriendo al vato. No, sino que darles más capacitación al empleado. Chingón. Más capacitación porque al final de cuentas nos debemos al cliente. Claro. Sí, claro. Así es. Y pues en la bodega pues son 30 familias que tenemos y pues 30 familias dependen de ese sueldo. Sí. Y de esas entradas, dinero, de esos clientes, de todo. Y por eso a mí me gusta también porque, por ejemplo, va la mamá a la carnicería. ¿Nunca acompañaste a tu mamá a una carnicería? Sí, muchas veces. Sí. Muchas veces. Pero sí, muchas veces. ¿Y cómo era especial con el carnicero? Oye, dámelo cortado así. No, señora, sí. Ya hay cortado. No, lo quiero así. Sí. Y si no se lo daba así, ¿qué pasaba? Se iba. Quiero ciertas pulgadas de hombre, carne. Se dejaba embroncado usted con el carnicero. Pues. Sí. A mi mamá le regalaban siempre lo quiero grameado y picado. ¿Todo el tiempo le regalaban la carne? Sí, te pareces un chino al dueño de la carnicería. Yo digo que hay algo ahí, güey, como que está en el embarazo con antojos del carnicero. No sé que no sabe. Me parezco. La Mar Piña llega también a la carnicería y dice, ¿me das yo le pido ciertas pulgadas de carne no, así? No, se dice gramos. Yo lo grameo, por Dios. Ya lo grameo. Enséñale, por favor. Es que ella es Team Sangre. Yo soy, ¿qué? Ella va por los gramos, la verdad. Está bien. Yo siento que una carnicería, güey, es el lugar perfecto donde me gustaría trabajar. Que llegara una morrita y me dijeran, ¿a cómo tienes el chorizo? Yo, pues, ¿cómo le gusta? No, pues, dame del más grande que tenga. Pues, el mío es el más bueno, ¿eh? Ya se lo pongo en la mesa así, ¡pa! No, la, no, aquí. No, okay, ya ves que en las carnicerías también venden, pues, verduras y variedad, ¿no? Y huevos y todo. ¿A cuánto tienen los huevos? Como a 2 centímetros del culo.
Neque. Okay. Por eso no tenemos una carnicería nosotros, güey. Eso hay que dejárselos a los expertos. Oye, bueno, y la competencia en cuestión de precios, güey, con tus competencias más cercanas, ¿cómo andas ahí? No, andamos bien. De hecho, nombres. No, 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 no
no es lo mío, pues la verdad no es lo que sí, yo, no. lo que yo ofrezco. Así es, exactamente. Vámonos especializando en lo que es la carne alrededor de las carnes, no tanto como hacer un mandado, pues. Sí, sí, si sí, no sí, vas por lo tuyo, con buenos precios, y te concentras en eso, porque si no tienes que hacer compras consolidadas de miles de productos. Entonces sí, es mejor un poquito ofrecer lo mejor y y eso que te dé apertura, pues, en de que llegas, no, pues voy a comprar carne, tengo que comprar para la semana, ¿no? Como lo hacía la gente en la pandemia. Ajá. En la pandemia la gente hacía cuando había el código rojo, semáforo en rojo, yo no lo compraban conocí, en pero... la semana. Compraban todo lo de la semana. Créeme que yo tampoco lo conocí porque me estaba muriendo, la verdad. Es lo que te iba a preguntar, ¿cómo te fue en pandemia? Sí, no, yo estuve 3 meses con oxígeno, ahí se daba la casa. No. Sí, estuve 3 meses, fueron muy difíciles. Pues la verdad ya cuando el doctor te dice, mijito, si crees en un Dios, vete despidiéndote, rézale. ¿Te sabes de las golondrinas? Eso, que es muy amigo mío el doctor, él hizo hasta lo imposible. Y él me dio también, me despertó el tema de la fe en ese momento. Y sí me movió, porque la verdad sí hablé con Dios. Pues es que la vez, sí hablé con Dios. Las alucinaciones, tenía 7 días sin dormir. Ya en lo último tenía 7 días sin dormir, no me hacía ningún medicamento. Y mi esposa compraba todos, así todo el jalón así de los días que tiene que ser el tratamiento. Y no me daban y me dijo, ya, este último te lo voy a poner y si no, pues, ahí te vas. Si no te preparo un ribeye. Te voy a hospitalizar. Y decían que no, cabrón, que era la hospitalizada era lo más. Sí, era el líquido de la rodilla. El que entra no, fíjate tu familia el que entra no sale, decían, ¿no? Así sí, decían. Es. Oye, carnal, sí. Pero tienes el líquido de las rodillas bien y todo, ¿no? ¿Mande? Tienes el líquido de las rodillas. Ah, sí, sí, sí. Ah, sí. Oye, pero te iba a preguntar, ¿no te quedaron secuelas, güey? Los pulmones. Es que decían que te quedaba el líquido de las rodillas, güey. Sí, nunca se no le entendí. La gente que decía que el COVID no existía, decía que te internaban y sacaban el líquido de las rodillas. Que te ponían un chip 5G. ¿No te quedaron secuelas? No, la verdad no. Pues los pulmones los tuve al 90% coagulados. No me servían para nada los pulmones. Porque un doctor me dijo, ¿sí es de otro verdad, doctor? Porque a lo mejor, no, es que siente, pues puedo ser parte de un milagro, la verdad. Sobrevivencia, yo miraba, sí. Yo miraba sí. Muchos amigos que sí conocí y conocidos también de que se estaban yendo. Sí, sí, sí. Se estaban yendo. Pues yo dije, pues yo también me voy a ir ya en ese momento de que me dice el doctor eso. Dije yo, pues de aquí no la voy a librar. No, ya cuando te lo dice alguien que sabe, ¿no? Sí, que exactamente, es una pues, y sí, que sí, ya sí. Dices tú. Tú no, mismo pues, no, te dices, ¿no? Miras a tu esposa pues, embarazada 7 meses. A la madre. No, bueno. La niña chiquita, una niña de 7 años tenía ella, mi hija, Elisa. Y dices tú, yo le agarré mi celular y le dije a mi esposo, toma, te entrego mi vida y el negocio. Le dije, adelante, dale literal, como puedas. Te despediste. Sí. ¿Se puso más cara la carne? No, no, de ahí los empleados, no hay unos empleados que sí me tuvieron ahí. Sí. Sí, es que aprovecharon cabrón, que yo estaba malo y no podía... Ah, pero ahí te diste cuenta quién a lo mejor iba para afuera, ¿no? Pues ya lo último, estuve los 3 meses así con oxígeno, no me podía parar, y ya después 6 meses para recuperación, para poder dar un paso, poder dar 2 pasos. Ah, sí, porque el cuerpo ya no lo tiene. Sí, no, ya lo tenía, pues que no me servía, pues así no me podía ni parar ni mantener parado 5 segundos. No podía. Probablemente por eso me siento así yo hoy. Sí, no, no, lo tuyo es otra cosa. No, es bien crudo, ¿no? Sí, no, la verdad, fue una experiencia, pues, para que te abriera los ojos en todos los conceptos, todos los sentidos, en todo. Sí, sí. Porque ya tomas en cuenta muchas cosas, hasta la más mínima cosa. Pues. Y ese, por ahí viene el tema también de como de apoyar todos los proyectos, ¿no? O sea, sí, yo, así todo es. Porque soy tu amigo a eso es lo que iba, de hecho, después de tanta historia. Platicamos mucho y sé un poquito más de lo que la gente sabe, pero, pero sí he visto cómo siempre estás como, güey, como que, no sé, si alguien está naciendo en el malecón, preguntas si quieres apoyar pues. y eso está sí, bien sí, chido. Sí, no, pues es que la verdad somos aquí un pueblo muy chico, la verdad, y tenemos que ayudarnos todos. Todos tenemos que ayudarnos para salir adelante. Aquí somos un pueblo chico, pero pues gente muy cálida y muy buena. Sí. Hay y eso, gente. Eso pues así como pregúntale lo dices. A los jugadores de... No, digo la paz y la gente no es muy... Gente, la gente los quiere mucho. O sea, sí, así es. Uno no, más. No, la Mar Piña también uno los quiere más. Mucho. Ay, no, qué horror. No, pues sí. Lo que es, o sea, los adoptó y los tomaron muy bien. Pues o sea, la gente es cálida. Ya. Ponme así como cruzo, así de... Sí, Mar. Lo que... Ay, Dios. Ya. Voy a renunciar, pollo. Voy a renunciar. Oye, no, pues qué chingón, la neta.
¿Cuál es el mensaje general global de la bodega Carnes Selectas? Pues que nunca nos dejen, nuestros clientes, favor, nunca nos dejen para empezar, sí, es el concepto de la carnicería de la bodega Carnes Selectas, es un negocio subcaliforniano 100% donde nosotros queremos dejar huella, sí, la neta. Dejar huella a nivel nacional, la verdad, a nivel nacional, porque es más fácil todavía allá en el mercado del interior, ya que aquí estamos en una isla, es muy difícil pasar y es muy caro también pasar tráiler con carne en los barcos y todo eso, el flete es demasiado caro, allá se iba a hacer más fácil. Pero en el crecimiento de la empresa, como yo le digo a mis empleados, mientras siga creciendo la empresa, ellos también crecen. Ellos también crecen. Y nosotros, pues, así como podemos ser una escuela de carniceros y todo esto para salir adelante también, somos una empresa donde nosotros apoyamos al deporte, apoyamos en muchas cosas. Socialmente responsable. Gente, sí, así es, que gente con escasos recursos y todo eso. Hay veces que de ahí mismo hacemos las despensas, pero no despensas como las hacen allá. Otras personas, pero... ¡Di nombres! ¡Di nombres! Dije. No, todo bien con los que han venido, ¿eh? Pues ya no. No, nosotros tratamos de ayudar, a apoyar a la gente que les sirva en verdad lo que vamos a donar. Y pues en tú no más mandas gente tú mandas los, no pues carne molidita, chamorrito, pollito, 90-10. Pollito, carnita de puerco, casa, O sea, mande cuando quieras dejar una despensa, está en mi casa. Ah, no, okay, perfecto. Es que ya se las mandé, no llegan. Bien, hermano, es de agradecerte porque sí has apoyado muchísimo el crecimiento. Mira, el crecimiento del Chelo ha sido genial, antes estaba delgadito y mira, güey, ahora la pancita que tiene. Bueno, güey, yo porque así me queda la camisa que me mandó el Lugo de Atlético, me queda holgadita. Ah, su talla. Oye, no, pues gracias, te agradecemos que hayas venido, mi querido Gabriel Fiol. Oye, y por último, bueno, sigan en lo que se despiden. Desde este punto, tema comercial, tema la marca, la bodega, Carnes Selectas, y el saber que apoyas a miles y miles de gente, ¿no? Bueno, mucha gente. Miles y miles de personas en todos los niveles que van. No, pero te gustaría como incursionar en otra cosa, o sea, por ejemplo... Claro, el que aspira, el que como respira, suspira o aspira, como dice el dicho. Algo así, algo así. Así es, no. Se quedó. Claro. Se quedó con el tema pulmonar. Sí, de hecho. Sí, pero no. Sí, claro, claro. Entre más escalones uno suba, más gente puede apoyar. Bueno, así pues es. Perfecto, pues ahí está mi querido Gabriel Fiol. Un aplauso, por favor, para Gabriel, que aquí viene. Nuestro próximo patrocinador. Gracias. Claro, ya es. Claro, sí. Pero ahora pásenme. ¿Dónde nos queda nosotros? Pero ahora pásenme sus contactos, ¿no? Porque sí, Chela es muy andalla. Porque aquí no nos llega nada, ¿eh? No, justo no ha mandado nada, pero va a mandar. Puta madre. Bueno, las va a mandar a cada uno personal. Cada uno su casa. Ok, muchachos, bueno. Vamos a un corte comercial. Está con nosotros el capitán. Muchas gracias. De Atlético La Paz, Cristian Álvarez, para platicar un poquito. Vamos a sacarlo ahí de su zona de confort, porque en el fútbol se ve bien duro, bien así, bien Y todo, ¿no? No le pongo tanto cuidado. Vamos a ver. No sé qué tan duro. Mira, ya no se fueron para otro lado, muchachos. Pues, yo no dije nada. Bueno, vamos. La marca ya ahí te le llegan todos los chingazos, güey. Sí. Ni modo. Ni he hablado, es más, el ya, que no calle, voy a ni parpadear. El que calle otorga. Que... No va a salir en el siguiente bloque, Marpilla. No voy a salir en el siguiente bloque, por respeto. Bueno, muchachos, nos vamos. La Carreta TV Show, regresamos. Estamos de regreso, muchachos. Cornelio Cantina nos abre las puertas para la Carreta TV Show. Mi querido Joaquín Hernández Marpiña, Aldo Miranda, el señor Cristian Álvarez. Un aplauso, por favor, al Capi de Capis, mi querido Capi. ¿Cómo está, Capi? ¿Todo bien? ¿Cómo está, mi chelito? ¿Todo bien? Después de tanto tiempo estaba aquí de enfadoso todos los días.
el invitado. Siempre, ¿para cuándo? ¿Para cuándo? Y esto y yo, y hablaba con Hugo de, oye, Hugo, el Chelito ya no lo aguanta, hay que ir. Ya se dio el día de hoy, aquí estamos. Puta, bien dijo que el que, ¿cómo dijiste ahorita? El que se pasea. El que se pasea, se mesa. El que se sube, se pasea. Bueno, aquí estoy aguantando, aguantando, muchachos. Oye, pero bienvenido, mi querido Capi. ¿Cómo? ¿Qué machín te ha recibido la gente, güey? Muchas gracias por la invitación. Bien, la verdad, pues llegué a una ciudad donde realmente me había tocado venir una vez a jugar un partido. No conocía la ciudad, la gente realmente, y ha sido un año de puta madre para mí en tema futbolístico. Al final muchas cosas han pasado que hoy en día lo disfruto y trato de dar esa energía, esas cosas que claro, el club me da a la ciudad. Entonces transmitir un poquito y que realmente el Atlético la pase a un equipo ganador. ¡Qué chingado! ¡Eso, chingado! ¡Qué bueno! ¡No se habla, güey! Mañana voy a ver el pinche juego. Oye, mi querido Cristian, pero a ver, ¿tus hijos, tu familia, tu esposa, están a gusto en La Paz? Bueno, mi familia está en Guadalajara por una cuestión familiar, o sea, no. De negocios y varias cosas. Decidimos en el año pasado que yo me vine para acá. Ok. Separarnos un poco por cuestiones de negocios de mi señora, ya. Por mi profesión. Y ahora que sigo en La Paz, que parece ser que viene algo importante para mí, para el club y para el equipo, estamos en planeación para estar junto a mi familia. Cuenta, güey. Ya habla. Va a ser el director técnico ya ahora. Ya habló. Yo con Samuel. Estoy a punto de funcionar en el club. Dinos, como quiera, nadie ve eso. Oye, no, pues bienvenido a la carreta, bienvenido a La Paz. Yo he visto, me ha tocado muchos juegos ahí en el Estadio Guaycura, que la gente te vitorea, que la gente te quiere un chingo, que con tu experiencia, gran juego, con todo el bagaje que tienes futbolístico, le has demostrado a la gente que también el corazón estás dentro del club. ¿No? Qué bonito hablas sí. A veces, güey. A veces habla bien bonito este güey. Oye, no tiene muy a veces. No tiene nada de congruencia lo que dijo, pero sí. Casi lloró. Me están rolando ahorita bien bonito todo. Pero ¿por qué tocamos allá? Sí, ya me la sé. Es la sobadita. No, bien, a ver, ¿qué te puedo decir? Creo que llegué a una institución muy bonita, a un club muy serio, con valores fundamentales que para mí son muy importantes. Hoy en día se ha perdido mucho con todo ese tema que hay alrededor del fútbol, de la sociedad. Creo que es un club muy responsable y que tiene cosas interesantes y un proyecto interesante, no para el club, sino realmente para la ciudad, para La Paz, para toda la gente que rodeamos esto. Y realmente, como digo, estas cosas para los paseños, realmente para crecer y que sea no solamente fútbol, sino algo más que el fútbol. Sí, hoy hay gente en el club involucrada trabajando y te das cuenta que se trata de eso, que darle la oportunidad no solamente a los que venimos de afuera y no somos de aquí, que el club está creciendo para todos. Y eso es algo muy importante, que es una fuente de trabajo y más que eso, es una oportunidad para todos en general. Bueno, súmale que somos pioneros en un equipo profesional como ciudad y que, bueno, los primeros jugadores, el primer capitán, el vato que metió el primer gol, no sé, todo el primer presidente, etcétera, pues somos uno solo, haz de cuenta, ¿no? Y mañana pasado pasarán los años y no estaremos y el caso que seguir recordando. El legado. Pero aparte, el trabajo que hay detrás, porque la neta es que el Atlético La Paz es una marca que ya está, o sea, viéndolo en tema de redes, viéndolo en tema de imagen, o sea, es una marca muy bien hecha, pues, o sea, tú la ves y es una marca que realmente calidad, pues tanto en los partidos, la gente lo siente propio. Yo, los que tenemos la oportunidad de los partidos, sí. La gente, uy, se apasiona una cosa. Por cierto, increíble. Vaya. O sea, los banderas salen odiando La Paz, yo creo, porque la gente es súper apasionada. Súper apasionada. Y al palco del Gabriel también nos salen odiando, la pasan grite y grite, ¿no? Pero bueno, ahí andamos. Oye, pero ¿qué tal? No quiere decir que tú. ¿Qué dicen por ahí? Que uno de los primeros filtros que tienen que pasar los jugadores que van llegando es el filtro de Mar Piña. Hay que hacer un conteo, güey, de cuánto se tardó en tirarle un comentario a la Mar. O sea, nada que ver el tema. Gracias. Ahora sí, esto es broma. No, pero la tiró de todas maneras. Iba a contestar, güey. No, pero si quieren no es broma. No. Saludos para mi compa Luis Vaquero. Nada más. Bendiciones. Oye, carnal, ¿y tú que estás ahí con los jugadores? ¿A quién ves que le gritan mal las muchachas, güey? ¿Quién dice, este vato es el Casanova,
de aquí del Club Atlético. Pues, es que en el equipo, como en todo, ¿no? Siempre está el que se cree guapo, sí. El que no es guapo. Bueno, ¿quién es el que se cree guapo? Ese sí, tíralo. Ese sí lo conozco. ¿Quién es el? Hay de todo, hay de todo. ¿Cómo no quieres que le peguen, güey? Perdón, pero es que se creía bien guapo, la neta. Yo me imagino. No sé, pues di quién es, vas a ver. No, pues se creía, dije. ¿A quién? Ah, bueno. Se creía. ¿El vaquero? Sí. No, se creía. No, estaba guapo. Ay, ya. Estaba guapo. No, se ha muerto ya, güey. No, por eso, está guapo. De ahorita. Así, ¿quién es el que? Ajá, sí. A ver. Al final... No, ¿quién es? Bueno, tú eres el capitán. ¿Quién te puede decir algo a ti? No, sí. O sea, que se crea guapo no quiere decir que no esté guapo, solo que está... No, no, a ver, al final es como... Pero que diga, ay, a mí todas así. Es cotorreo entre nosotros y siempre está el que se cree todas, el que puede todas. El que las puede todas, ¿no? Pero teníamos un compañero que tenía una moral muy grande, que era Adrián Justo. Uy, ese negrito era bravo, de verdad. Tenía una moral increíble, no tenía vergüenza de nada. ¿A poco? Ese era ídolo de nosotros, la verdad. Hoy en día no está, pero siempre se recordará eso. Sí, sí. Oye, y el Nahum también, ¿no? El Nahum ahí anda también tirando rostro. No, el negrito. Ey, ahí déjenlo porque es una amiga mía, ¿eh? Parece que tira rostro, pero nada, es tranquilón, el negrito. Hoy que está jugando muy bien. Sí, anda viendo bien, ¿eh? Que tiene buen nivel y es eso, al final... Creo que en su momento tuvo la oportunidad de poder salir a la primera división. Varios preguntaron por él. Y se trata de eso. Al final somos un grupo, somos compañeros. Y como yo siempre les digo, al final yo creo que el sueño de todos los que estamos en el fútbol o los que somos futbolistas realmente, pues queremos llegar a primera división. Yo tuve la fortuna de salir de un club importante en México, de tener mis años en primera división. Selección. En selección y hoy en día, como siempre le digo a mis compañeros, al club, mi ambición sigue siendo estar en primera división. Siempre okay. Como jugador aspiras a más, siempre, claro. Siempre hay que buscar algo más. Hoy en día lo que me toca y lo que disfruto, estoy muy contento en el club, en la ciudad. Creo que las cosas que se vienen para esta ciudad son muy importantes y como decimos a veces, ojalá y me toquen. Y si no me tocan, pues siempre seré un fan más de La Paz y hoy en día... Transmito algo de lo que tengo que hacer. Mucha gente piensa que al final salimos a la cancha y tratamos de ganar siempre. Hay veces que se puede, que no se puede, bien, mal, regular. Y como siempre a veces decimos, pues no se trata de decepcionar a alguien. Al final enrolan muchas cosas. Un partido de fútbol son tantas cosas, arbitraje, jugadores, escenarios. Claro. Y son 90 minutos que tratamos de dejar todo y dar todo para llevarnos una victoria. Al final la victoria te dura la alegría del partido, pero el siguiente día pues se acaba todo, ¿sabes? A entrenar, a levantarse temprano, a seguir la rutina. Sí, el fútbol es exigencia en todos los aspectos, ¿no? Y es una disciplina constante. Oye, pero dentro del campo de juego, ¿tú se escucha tu voz, güey? Ni cual Alejandro Fernández, ¿eh? ¡Ey, güey, tu pinche! ¡Ja! No, a ver, trato de hacer lo que me toca, sí. Realmente, al final yo soy un compañero más, un ayudante más del equipo y como toda la función que me toca hacer, al final siempre lo platico, soy muy pesado a veces en la cancha, pero es por bien del equipo, no sí, por claro. Bien mío, ni quedar bien con nadie. Y en vestidores igual, güey, o sea, en vestidores también hablas fuerte. A ver, cuando se tiene que levantar la voz, trato de no levantar la voz, sino de tener, siempre hablo con ellos y les digo, al final... No se trata de estar encima de alguien, yo claro, no soy claro. Nadie para estar encima de ti, todos somos responsables, todos ya tenemos una edad grande para saber lo que hacemos y como digo, soy un compañero más y yo lo que único quiero es que trato de ayudar, digo, uh-huh. Al final a uno les traigo bien, les traigo mal, a unos enfado más, a unos menos, pero siempre tratamos de hacer lo mejor para el grupo, sí, las sí, cosas sí. Saldrán, no saldrán, pero créeme que a veces cuando las cosas no salen, salen un enfado porque es por nosotros, ¿no? A veces no por los rivales, no por otra gente, sino que nos sentimos a veces frustrados por lo que dejamos de hacer realmente. Claro, claro. Ya empezó el carnaval, ya papá. Ya empezó el carnaval, entonces sí, escucha el ambiente. ¿Vas a venir al carnaval? ¿Vas a venir al carnaval? Sí, el año pasado me tuve la fortuna de venir al carnaval. Creo que me gustó el carnaval, un carnaval tranquilo, grande, donde... O sea, sí realmente... te manosea la gente, pero tranquilo. No, temprano, porque más tarde y sí tarde se también. Llena. Sí. Tarde también, más sí. Tarde sí se llena, pero fíjate que me gustó al final, a ver, venimos a dar la vuelta a comer algo, a convivir, y gusta eso, que es una ciudad, siempre he dicho que es una ciudad muy tranquila. Sí, eso sí. Se siente esa armonía, y qué chingón, la neta, que tienes una ciudad... Yo lo veo mucho con los extranjeros que vienen a La Paz, por eso mismo vienen los extranjeros, los mexicanos hoy en día vienen cada vez más, preguntan por La Paz, y la verdad pues uno les presume realmente las playas, la ciudad, la tranquilidad, y la gente creo que
que cada vez se enrola más con la ciudad. ¿A ti qué es lo que más te gusta de La Paz? La tranquilidad de La Paz, la cercanía, los recorridos son muy cerca para, sí, pues para mí que vengo de una ciudad grande. Y al final disfrutas eso, la calidad de vida, el tiempo de vida. A veces en otras ciudades es tráfico, vueltas, esto. Y a ver, la gente de aquí a veces dice, ah, ¿eso qué? Eso no tiene que ver. Y cuando salen de La Paz, valoras mucho y dices, uy, cómo extraño La Paz. Entonces creo que resaltar siempre las cosas buenas y malas que hay en todos lados al final. Pero al final creo que es una ciudad bonita donde cada día sigue creciendo y se sigue enrolando en un ambiente pues, tranquilo. Oye, brother, ¿y nunca les ha pasado que al momento de andar jugando se enojen entre ustedes? Siguen, no mames, güey, esa bola iba para home run, te pasas de lanza. Y que en vestidores... home run no vino más. Bueno, no sé, ya eso le dije a Adrián nomás, pero sí sé de fútbol, güey, no tanto, pero... Se nota. Que ese problema lo lleven a vestidores, güey. O sea, que se engranen tanto. Sí, sí pasa. Sí, se pelean, al final sí pasa, sí pasa. Sí, en el fútbol, fuera máscaras. Pasan muchas cosas, muchas discusiones. Y no nomás aquí, en general. Hay veces que te pueden agarrarse a golpes, hay veces que empujones. Y es parte de, a veces, de la impotencia que no saben las cosas. Cuando pasan esos escenarios es porque es por la impotencia de que no saben las cosas. Nos gritamos, nos exigimos, pero al final es porque las cosas salgan bien, ¿sabes? La calentura del momento. Y es parte, yo a veces, como les digo, yo me llevo muy bien en la cancha, tan, y salgo y la verdad que soy tranquilo. Ay, no. Pero dentro sí trato de transmitir realmente eso que necesitamos nosotros. Oye, güey, pero ya tú como capitán, si te... O sea, después de que cuando pasan que se agarran a golpes o que hay gritos, se calienta la gente, no de esa calentura, Mar Piña, tranquila. Ay, la calentura de eso, pues, de sacarlo. Te toca a ti, a ver. No, ya no digas nada, Mar, ya, quédate callado. Pues a veces sí tienes que meterte, realmente, y esas cosas enfrentarlas como grupo, realmente, porque al final una discusión entre uno y otro compañero no sirve nada. Exacto. Y al final a veces... Pues es la frustración realmente, pero como equipo te digo, en todos lados pasa a peleas, cosas buenas, cosas malas, y es normal, al final si tienen que discutir, que discutan, y al rato ellos hablarán como dos personas grandes y podrán las cosas bien, y pues bueno, al final uno es un compañero más, al final la autoridad es el entrenador siempre al final, pues, la indicación es el que tenemos que seguir la línea, y se trata de eso, al final no es fácil estar en un equipo porque somos... Muchos chingo, jugadores, sí. Tener contentos diferentes a todos. A unos le apestan las patas, a otros no. Ay, no, o sea, exactamente. Sí, uno, los caracteres, sí. Otro no, en los viajes. Y tienes que... Pues, apechugar. Enrolarte con todos un poco. Al final uno te lleva... Ser empático, menos, sí. Pero sí, eso al final... La gente dice, ah, sí, jajaja, pero son muchas cosas realmente. Oye, Cristian, tú vienes de Guadalajara, ¿no? Eres originario. Soy de Zapotlanejo, un pueblo cerca de Guadalajara. Tú vienes de la carnita en su jugo, de la torta. Torta ahogada. Carnitas, etcétera. La gastronomía en Baja California Sur o en La Paz particularmente, ¿qué tal te fue? O sea, el tema, por ejemplo, a lo mejor los burritos, las empanadas. El café, los taquitos de pescado. Los tacos de pescado, no sé, los mariscos. Bien, la verdad, bien, se come muy bien, sí. Hay que ser sincero que se come muy bien, soy fan de los tacos de pescado, me encantan los tacos de pescado, vas y le pones a todo y ya no es un taco, güey. Ya es una torta ahogada. Ya te sabe la torta ahogada, paseña. Y bien, la verdad, los mariscos igual, encuentras mucha variedad yo creo que en la ciudad para comer de todo un poco y bien, la verdad, es una ciudad, para mí me encanta la ciudad, soy muy sincero. ¿Te vendrías a vivir acá a La Paz en un futuro? Sí, me gustaría. A ver, no depende mucho de mí. Al final tengo familia y enrolan muchas cosas. Pero para mí es una ciudad muy bonita. Oye, brother, ¿y cuál ha sido el equipo que dices tú? Bestia, estos hijos de su madre, la neta, estuvieron bien perros los güeyes. ¿Pero en qué aspecto? Los que no se... ¿En qué aspecto? Bueno, en otros temas, amigos. Tengo aquí una... A ver, saca. Saca las preguntitas. Trae dinámicas, agárrate. Sí, las tengo aquí. A ver, vale. ¿Pero todos contestamos? Sí, quieren. Ok. Ay. Miren, ¿cuál quieren? ¿La 1 o la 5? La que sea, vale. ¿Qué prefieres? ¿Que la boca le huela horrible o que allá abajo le huela horrible? Ay, no. Contesta primero al invitado. Primero, el chelo. Vale. ¿Cuál prefieres de las dos? El chelo sabe, porque es malas mañas. No, yo prefiero la boca mil veces. ¿Sí? Sí, güey, no mames. Sí. Porque, digo, nos faltó una jolcita. ¿Qué le echas abajo? Ni modo de... ¿No? También... ¿Te aguantas, güey? ¿Te aguantas? Lysol. ¿Te aguantas? ¿Tienes su madre? Aquí cumplí como un caballero. Digo, sí ha pasado, ¿no? Ha pasado ¿Te ha pasado? Sí, güey. O sea,
Ha pasado que el olor no es el ideal, ¿verdad? O sea, ¿a quién no le ha pasado? ¿Trajiste o sea, tacos de pescado o qué? Oye, ¿fuiste con Marco Cristian a ver los tacos de pescado? ¡Qué rico, quiero ceviche! El chelo es lo que dice, oye, aunque sea de pollo, era todo bien. Aunque sea bien salubre. Bueno, ¿tú qué prefieres? El chelo tiene mucho que elegir, al chelo. No, lo que llegue está bien. Mientras se mueve, respire sobre, dice. A ver. No, la boca yo creo, ¿no? ¿Sí, la boca? Mil sí. veces. Sí, sí. ¿Tú? También, definitivamente. Sí. La boca igual. Sin la boca no hay beso. No, ahí abajo beso, para no más. Nomás llevar la exacto, contra. Exacto, no, no. Es que sí. Es que, ajá, no llegas con alguien y directo a... Ajá, ya, o sea, si le pesa la boca, ya no llegas abajo. Si el hocico te huele... Digo, sí, si así te huele la boca, imagínate. Si te huele aquí a culo, güey. Imagínate cómo... Ay, yo huele muy rico. Siguiente pregunta. Ok, está buena siguiente pregunta. A ver, ya, ¿qué prefieres, güey? ¿Andar con la ex de un amigo o que un amigo ande con tu ex? Bueno, para todos. ¿Andar con la ex de un amigo? ¿O que un amigo ande con tu ex? Andar con la ex de un amigo. No, al revés, porque igual le dejo hablar al amigo. Digo, yo, para mí son códigos que no se deben de tocar. Yo nunca tocaría. No, yo nunca... sí tengo bien clara la respuesta. O sea, con un amigo ande con una ex mía, porque, güey, la de lealtad está en el amigo, ¿no? Ajá, o sea, exacto, yo quedo pues, como... Tú no ajá. haces mal, pues. Sí, sí, sí. Pendejísimo quedo, pues, pero... ¿qué? A ti, Mar, ¿qué te ha pasado de las dos? A ver, me pones el... ¿Otra vez la respuesta? Empezó flash. Oye, sí, la boca. Que se va la boca, ¿cuál era la pregunta? No, ¿andar con el ex de una amiga? ¿Andar con el ex de un amigo? ¿O que una amiga ande con tu ex? Pues, si mi amiga anduvo primero con mi ex. Ah, no, pues definitivamente yo creo que, como dicen, la lealtad es primero. Entonces, hay códigos, entonces yo no ando con alguien. Cristian. Sí, como dice, al final, que se hagan bola los demás y uno quedar como la persona que debe ser. Sí. La lealtad. Eso. Tú. En la contra. Yo tengo mi punto, voy a pagar la contra. A ver. Si esa persona es mi amigo... Supongo que quedaría mi felicidad. Si es mi amigo. No. Aunque mi felicidad fuera con su ex, que se supone que ya no la ha de querer. Y si la quiere todavía, ¿qué pedo hay con su novia? ¿Por qué todavía sigue queriendo a su ex, güey? Yo tengo el derecho de hacer mi felicidad con quien quiera. Ah, bueno, si tu amigo tiene novia nueva. Ahí está. No, si no tiene, sí, también. No, es que también puede. No, pues ¿qué es tal que... si el amor de mi vida es su ex? Podría ser en caso de que tú no conocieras, o sea, que tú no supieras que era ex de tu amigo. ¿Nunca te ha tirado el rollo la mujer de un amigo a ti? Uy, no. Así de los futbolistas, que todos los futbolistas. O eres como yo, de los que les paso por aquí los putazos y ni cuenta te das. No, realmente no. A ver, no. No tengo la necesidad hoy en día y no la tuve, ¿sabes? Okay. Entonces, al final me daba igual los demás que hicieran o no hicieran. Claro. Pero así de que, Cristian, ¿qué onda? Ya se fue este vato. Ya se fue el veneno Medina a su casa. No lo soporto, no lo soporto. No, nunca te dieron el rollito por nunca ahí. Nunca me tocó. Otra pregunta. Y a ver, ok, última. Este es un reto para ti también. Marca un contacto y cántale una canción. Si él no sigue la canción, recibe un cinturonazo de quien quieras. A quien quieras, márcale, cántale una canción. Si él no sigue la canción que tú estás cantando, decides quién te da un cinturonazo. No, ni una canción, güey. O alguna te debes de saber, güey. El himno del Atlético, dice. No le digas nada más que cántale la canción. Si no, decide quién te da un cinturonazo. Pero un contacto conocido de los Atléticos. A Shakira. Puede ser, pero está dormida a lo mejor. Ustedes no siguen la página del Atlético. Yo sí, la verdad, ellos sí. Que te la conteste. Pero que la cante él. Sí. O sea, tú le vas a cantar una parte. ¿Cómo va la canción de la cucaracha? Le dice. Y que la cante el vato y tú con él. Ajá. Dueto. No me estoy quitando el cinto por si no se hace. Ay, Dios santo. Ahí él va a pegar un cinto. No, va a decir quién de nosotros le da un cinturonazo. Ahí donde no te conteste. Ah, pero ponle el altavoz. ¿Qué te bloquearon, dice? Al Nahum, márcale. Vamos a ver. No, es que el gallo fuerte es el guacho Electro Sandoval. Ah, ok. Pero ponle el altavoz. Yo estoy seguro que te va a elegir a ti, Pablo. El Renato canta canciones todos los días. Bueno, vamos a intentarlo otra vez, una vez más. No, el Renato nomás manda saludos todos los días. ¡Qué va, people! No, no contesta. Otro. Es el gallo fuerte del equipo.
O que le damos sintonionazo por default. Buena voz. No, me guárdalo para la otra mejor. ¿Para la otra? Para la otra. No, tú, mira, ¿qué te parece si tú le pegas el por mamón? Por mamón, ajá. Le pegas el sintonionazo. Okay. No, dale, dale. Párate, párate. Me sacrifico por el equipo. Una patada. No, 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 no. Oye, pero recio. Recio. Como la que le dieron a uno. No, recio, recio. Como la que le dieron a uno. Ponteate. Ey, yo sí más. Yo me prendo. No, pégale bien, pégale bien. Yo soy masoquista. A la mierda. Lo bueno que es despacito. Era despacito eso. A ver, la Lupe que le pegue. Ven, Lupe. No, yo soy masoquista, güey. A mí me gusta ese pedo. Tú pégame otra vez. Su novia quiere. A ver, ven. Ay, Dios. A ver, ven, Lupe. ¡Eh! A ver, ahora sí. Problemas matrimoniales, no. Híjole. ¿Cómo se va a desquitar? Listo, pero necio, ¿eh? No le pegues al necio. Agáchate, ponte en cuatro. No te puedo aquí. ¡Ah, su madre! No, no. Algo pasó ahí. Recordé traumas de mi infancia, güey. Ahora entiendo por qué no te deja la luz, güey. Arturo Islas está enojado, oh, llorando, wey, ahorita, sí, porque le pegaron un animal. Estuvo más fuerte que la caseta que te pegué yo. Oye, mi querido Cristian, pues la neta, muchísimas gracias por haber venido a la carreta. Te auguro yo, y a nombre del equipo, te van a decir. A nombre de ellos también. Pero a ti y al equipo le auguro mucho éxito. La verdad es que estamos ilusionados, ¿no? Porque al final de cuentas podemos ganar, podemos perder, pero ahí nos tienen, ¿me entiendes? Y esa parte, ¿por qué? Porque es un proyecto nuevo para todos, para la gente de La Paz, y hay que abrazarlo, hay que quererlo de esta manera. Y apoyarlo, ¿no? Al final de cuentas, vayan, compren su playera, su gorrita y vayan, apoyan al equipo. Tu rompimiento también, acá eres un orgullo. Aquí, ahí está, ahí está. Ahí está, el Aldo no se pierde ni un partido, ¿eh? Jamás. Siempre está, no como otros que cuando perdemos ya no van después. Oye, sí, es cierto. Cosas que hacer. No, pero ahí andamos. Ya me tocó ahora en el primer juego que. Una patadita nada más. Un recuerdito. Está bien que se lo lleve a su casa, güey. Oye, la verdad que muchas gracias por haber venido, mi querido Cristian. Es un orgullo. Pues ya su californiano también, chicas. Ya, chollero. Mexicano y pues las Chivas, Selección Mexicana, Atlético La Paz y todo tu trayectoria futbolística. Y ¿no? lo que venga. Lo que viene, ¿no? Sí, nada. Muchas gracias, realmente. Como siempre decimos, al final. Más que representar a Atlético La Paz, representamos a la Baja Sur y se trata de eso, realmente salir de este entorno y traspasar fronteras es lo importante y que se conozca lo que está haciendo este club, esta ciudad, por seguir creciendo y por lo que viene en camino. Creo que nosotros nos toca estar en la cancha, pero lo que rodea todo esto es increíble porque sí, realmente man. Se ha contagiado, como lo dice Aldo, ir al Guaycura se ha convertido en algo más que un partido de fútbol. Sí. Realmente se ha transformado algo más y ojalá sean muchos años de ir al estadio y poder disfrutarlo. La raza se porta de puta madre, sí, disfruta neta, el sí. partido, sí, cuando nos ganamos, apoya, cuando perdemos, sí. se enoja y nos abuchea y es parte del fútbol parte realmente, del fútbol. ¿Sabes? Es parte de lo que el club busca realmente. Todo este entorno que rodea, no más al club, yo lo vuelvo a decir, es la ciudad, es la gente y que pongamos una huellita ahí de lo que representa la Baja Sur. Chingón, y vayan al after después de los juegos, se pone bien. Se pone bien. Es lo único que llega el chelo. Sí, la verdad. Ya llegó, faltando 10 minutos, ¿cómo le fue? Ganamos. Voy al after. Ahora sí, ahí estoy. Mañana vamos a andar ahí, por cierto. Oye, pues nada, enhorabuena, Racita. ¿Algún mensajito rápido? Nada. Muchas felicidades, sí, muchas felicidades. Y pues desearle todo el éxito y pues invitar a la gente a que siempre vaya a los partidos del Atlético, que se ponen muy bien. Sí, realmente, como te digo, es un ambiente, la verdad, muy buen ambiente, la gente disfruta mucho, como dice, los que se van con todos son los árbitros y ojalá... ¡Pobrecitos, eh! Vaya para ellos y no para uno, ¿no? No, realmente es eso, es que se contagie la gente de eso y sea una identidad realmente para la ciudad, no para el club, realmente que sea una identidad... Que el niño desde chiquito tenga su playera de La Paz y que el día de mañana que haya unas fuerzas básicas... Quiera ser futbolista. Quiera ser futbolística y salgan miles de paseños de... futbolistas o lo que sea, pero realmente que sea algo muy 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 de La Paz, ¿sabes? Muy que identidad sea realmente de la Baja Sur y es eso. Digo, todo lo que viene por delante, por el club, por lo que está pasando, creo que va a ser algo muy 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 bueno. Chingón. Excelente. Si metes un gol festejas como la carreta, ¿no? Allá. Corazoncito, que David festeja así en la carreta. Somos amor nosotros. Hagas así. Modo bueno, coreano. Gracias, mi querido Joaquín, mi querido Aldo, mi querido Marpiña, Cristian, muchas gracias por todo. Saludos. Nos vemos. Nos vemos, señores, La Carreta TV Show desde Cornelio Cantina. No fuimos. Bye.